Cualquier información no representa nuestra opinión. Estamos abiertos a aclaraciones o derechos de réplica. Suscríbete y activa las notificaciones para que te enteres cada que subimos un nuevo video. El pasado mes de octubre, el programa Venga la Alegría estrenó su emisión sabatina. Sin embargo, el programa pronto podría tener algunos cambios entre su talento. Y es que uno de sus conductores fue captado en Televisa. Esto a pesar de que se dice feliz y agradecido con este proyecto. Se trata nada más y nada menos que de Alex Sirven, quien acudió a las instalaciones de la competencia, aunque se desconoce si fue en busca de algún proyecto o alguna oportunidad de trabajo. Fue el periodista de espectáculos Edén Dorantes quien a través de sus redes compartió que el ex Mercurio fue visto ingresando a Televisa San Ángel y recibiendo la ayuda de los trabajadores para llevar sus cosas. Hasta el momento, el también cantante no se ha pronunciado al respecto y tampoco el productor de Venga la Alegría ha hablado sobre la situación. Sin embargo, ya muchos hablan de que una alta traición para TV Azteca se vendría de parte del famoso, quien le daría la espalda a la empresa que le dio la oportunidad de integrarse al importante matutino de la Jusco. Traeremos el alboroto de los famosos.